¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo estoy muy bien, ese es mi dicho. Yo estoy muy bien, siempre estoy muy bien. Y pues estoy contento de poder grabar ya la segunda parte del capítulo 6, un capítulo muy extenso. Y toda la información que viene en este capítulo es muy importante, por lo tanto hay que explicar todo el capítulo completo. Es por eso que va a tomar más videos. Pero bueno, vamos avanzando rápidamente. Al final del video pasado nos quedamos en esta parte, que fue los collects. Entonces vamos avanzando, nos quedamos en la parte de la configuración de los pods o dial peers. Bueno, los dial peers pueden ser en forma de pods o en forma de voz IP. Ok, bueno, ¿cómo vamos a configurar los dial peers en forma de pods? Estos son pues utilizados para definir información de alcance, como cuando tú creas rutas estáticas, cuando estás trabajando en los niveles de CCNA, cuando tú quieres alcanzar una red, tú defines esa red. Aquí nosotros vamos a definir el dial peer y con eso nosotros vamos a poder ser capaces de alcanzar una red de telefonía o un número en específico. Ok, vamos avanzando. Estos dial peers que son en forma de pods son casi siempre utilizados cuando nos conectamos a dispositivos como FXO, FXS, puertos INM. Aquí está, es esto, miren. Aquí lo tenemos. Troncales digitales, pueden ser E1s, T1s. Entonces nosotros necesitamos configurar los dial peer pods para poder accesar a los números de la PCTN, porque la PCTN nos da estos accesos o este tipo de troncales para nosotros poder salir por ahí y comunicarnos con los números externos. Un FXO, un FXS, que es lo que a veces nos dan los proveedores de telefonía, E1s, T1s, que es lo más usado. El FXO pues ya salió un poquito porque solamente contiene una troncal, una línea. Si tú quieres hacer 10 llamadas simultáneas hacia la calle, pues necesitarías tener 10 puertos FXO y 10 troncales FXO o 10 troncales analógicas contratadas con tu proveedor, ya sea Telmex, ya sea Claro, Verizon, lo que sea. Entonces esto ya se ha desfasado un poquito y lo que más se usa, al menos aquí en México, son E1s. En Estados Unidos pueden ser los T1s, porque T1 es para Estados Unidos y Japón y Canadá, al parecer, y los E1s para el resto del mundo. Entonces aquí en México usamos E1s y ahí, como ya es una troncal digital, ya tenemos varios canales y podríamos hacer llamadas simultáneas. Entonces, para esto se configuran los dial peer pods, para poder accesar o llegar a un número que está en la PCTN. ¿Ok? Aquí tenemos un tip, nos dice que si nosotros estamos conectados a algo que no tiene una dirección IP, o sea que no estamos utilizando dial peers de voz IP, nosotros tenemos que tener un dial peer pods 0, que en ese dial peer pod 0 es por donde entran todas nuestras llamadas, si es que usamos un puerto FXO, porque si usamos ya un puerto E1, ahí los puertos o los canales ya vienen en un mismo cable, como ya lo comentábamos anterior. Cuando tenemos un E1, utilizamos ya sea CSS o CAS, ya las llamadas viajan por un solo cable. Entonces ya nomás lo que utilizaríamos serían los Translation Profiles o los Translation Rules, y con eso ya asignamos un DID a una extensión. Entonces ya no ocuparíamos el dial peer 0. Ok, vamos avanzando. Aquí tenemos un escenario, podemos ver que hay un Call Manager Express. Tenemos dos teléfonos conectados, conectamos los dos conmutadores por una red WAN IP. Tenemos acá el router B y tenemos un PBX con extensiones 2000. Ok, aquí dice, vamos a empezar a revisar la configuración para que este escenario pueda funcionar. Ok, aquí lo primero es
comenzar con el router CMEA, que lo tenemos aquí de este lado. Aquí necesitamos crear dial peers en forma de pods. Entonces, aquí abajo está la configuración. Si la pueden ver, lo voy a dejar ahí más o menos ahí, para que puedan ir viendo. Entonces, aquí nos dice que independientemente del número de tag, nosotros podríamos utilizar cualquier número de tag. ¿A qué me refiero con número de tag? Este es el número de tag. El 1001, 1101, perdón. Este es el número de tag. Cuando tú creas un dial peer, los comandos serían dial peer voice, el número de tag, que es 1101, y después podemos poner si es pods o si es voz IP, VoIP. Entonces aquí vamos a poner que es pods, porque vamos a dar de alta este dial peer de este teléfono 1101. Vamos a crear otro dial peer para el 1102, y también tenemos que crear un dial peer de voz IP para este enlace, ¿ok? Entonces vamos avanzando. Aquí nos dice que es esto, lo que les comentaba, no importa cuál número de tag pongamos. De hecho, lo podemos asociar. Dial peer voice 1101, este es un número independiente, este no nos causa conflicto en nada, solamente que no se repita el mismo tag en el mismo router. Ok, si yo en el dial peer voice 1101 creo otro aparte que sea de voz IP, dial peer voice 1101 VoIP, ahí me causaría conflictos porque estoy usando el mismo tag. Tendrían que ser diferentes, aunque uno sea de pods y el otro sea de voz IP, si tienen el mismo número nos va a causar conflicto. Entonces esto es lo que nos dice este enunciado. Entonces aquí nos dice que podemos agarrar tags desde el 1 hasta el... ¡ay! ¿Son 2 millones o...? Es un número muy grande, ustedes pueden verlo. 2, 147, 483, 647. Entonces tenemos mucha variedad, no tendríamos que poner el mismo tag repetido. Ok, aquí vemos la configuración, dial peer voice 1101, vamos a asignar que es un pods porque lo tenemos conectado a un puerto FXS, pods, entramos, le damos enter, después ponemos destination pattern. Aquí es como si estuviéramos agregando la IP de la ruta estática, vamos a poner aquí el teléfono directo, destination pattern 1101. ¿Y por qué puerto del router vamos a alcanzar ese número? Por el puerto 000. Ok, vamos a revisar. Dial peer voice 1101, haciendo referencia al número que queremos alcanzar. Pots, porque estamos conectados a un FXS. Después le damos destination pattern a la 1101 para poder llegar a este teléfono, y nos vamos a comunicar por el puerto FXS 000. Ok, ese sería el primer dial peer. Vamos a crear el segundo dial peer. Ok, si se fijan es lo mismo, dial peer voice 1102, solamente un número de referencia que es el tag. Si tú aquí pones dial peer voice 1, pods, debería de funcionar porque lo que importa es esto, el destination pattern 1102. Pero para tener un control y un orden en tu configuración, es recomendable que este número, el 1102 de tu destination pattern, haga relación al número de tag para que sea más fácil investigar si tienes un problema de configuración, si tienes un problema de dial peers. Es más fácil ver el tag que se relacione al destination pattern. Ok, como ya tenemos los dos dial peers en forma de pods, uno para alcanzar el 1101 y otro para alcanzar el 1102, aquí cambia el puerto, si se fijan, porque es un puerto diferente. Acá se utiliza el puerto 001. En el primero se usó el 000. Ok, entonces si llamamos de aquí, de la 1102, levantamos el teléfono y presionamos 1101, lo que hace es que este teléfono manda una señal al router y el router dice, ok, este teléfono quiere hacer una llamada al 1101, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, voy a ir a ver mi lista de dial peers. Oh, tengo un dial peers que es el 1101 y me dice que lo mande a la 1101 por el puerto 00. Entonces el router toma esa información, la analiza y dice, ¿cuál es mi puerto 00? Ah, es este. ¿Cuál es el número de extensión? 1101. Ok, esta llamada la voy a mandar para acá y aquí suena. Levanta, contesta y se enlaza la sesión de RTP
que es por donde fluye el audio. Entonces, así es como se tienen que configurar los dial peers para poder tener comunicación. Ok, vamos avanzando. Pues sí, aquí lo que nos dice el libro, que después de ya tener creados los dos destination patterns, ya podremos tener llamadas entre los dos teléfonos, aunque estén conectados en diferentes puertos FXS. Ya tendríamos que ser capaces de tener comunicación. Ok, aquí les voy a leer este tip. El tip nos dice que después de que un dial peer es creado, no tenemos que especificar el tipo de dial peer cuando entramos en el modo de configuración global. Por ejemplo, para crear un dial peer voice IP con un tag 50, tú escribes dial peer voice 50 voice IP. Si tú quieres entrar de nuevo a ese dial peer, tú solamente tienes que escribir dial peer voice 50. Ya no necesitamos el voice IP. Es por eso que les decía que no se pueden repetir los tags, porque aquí si ponemos dial peer voice 50 VoIP y dial peer voice 50 POTS, si nosotros ponemos solamente dial peer voice 50, no vas a ver a cuál hacer relación, si al voice IP o al POTS. Entonces, es por eso que este número de identificación o de tag no se puede repetir, tiene que ser único, aunque sea de voice IP o sea de POTS, ¿ok? Vamos avanzando rápido. Aquí hay un comando, el cual es mencionado como show dial peer voice. Aquí lo tenemos, miren. Es este mero. Ok. Sin la palabra summary. Aquí nos dice sin la palabra summary. ¿Qué es lo que hace la palabra summary? Cuando tú pones show dial peer voice, te manda un chorro de líneas en el router, te manda demasiados datos que a veces no son tan importantes. Cuando tú tienes problemas que no puedes sacar llamadas a un celular o a un número internacional, tú puedes utilizar este comando porque te da mucha información importante, pero casi es una hoja completa por cada dial peer, entonces te muestra demasiada información. Entonces, cuando tú quieras ver que tus dial peers están configurados y tienen que ir en el puerto correcto y ver si están en modo up, como lo vemos aquí, tú tienes que poner el comando show dial peers voice summary. Cuando tú pones este comando, como lo pueden ver aquí, tú puedes ver todos tus dial peers que tienes configurados, que en este caso esta persona solamente tiene dos. Si pueden ver, aquí aparecen muchos, pero algo importante, cuando ustedes tienen un signo de pesos al final del destination pattern, no es porque sea un destination pattern como tal, sino que es un teléfono interno que está firmado en el Call Manager Express o una extensión, para que me entiendan. Entonces, aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teléfonos firmados. O sea, que son teléfonos internos al Call Manager Express. Pero estos dos sí son destination patterns ya hacia afuera del router, porque no tenemos un signo de pesos, ¿ok? Que fueron los dos que configuramos. Ok, entonces, retomando lo que les comentaba, si ustedes van a querer ver sus dial peers configurados, solamente tienen que poner show dial peer voice summary. Si tienen problemas en dial peers y todo eso, ya pueden habilitar el comando show dial peer voice y les va a mostrar muchos datos que podrían ser efectivos para solucionar un problema o para dar troubleshoot a un dial peer. Ok, vamos avanzando, déjenme ver qué dice. Ok, eso ya lo comentamos. Sí, aquí nos dice que con el show dial peer voice summary, pues es más fácil de digerir la información. Como lo ven, pues es fácil. Tenemos el tag del dial peer. Tenemos qué tipo de dial peer es, spots. Aquí nos dice si está funcionando, op. El destination pattern, que en este caso son las extensiones de los teléfonos. Y en estos dos, pues sí son nuestros destination pattern. Aquí el puerto por donde estamos saliendo. Ok, muy bien. Vamos avanzando. Si se fijan, aquí está un debug. Aquí nos muestra un debug. Debug VoIP dial peer. Esto pues es importante para
para saber si Hyundai Alpine nos está causando conflicto. Yo en una configuración no podía sacar llamadas a celular, no podía sacar, me decía que la marcación estaba incorrecta. Yo desde mi call manager intentaba marcar a mi celular y me decía que no se podía. Entonces yo habilité este debug VoIP Dial PIR. Entonces aquí yo me pude dar cuenta que a mi Dial PIR le faltaba un punto. Ahorita vamos a ver lo que son las máscaras. Entonces me faltaba un punto y yo pude darme cuenta porque yo habilité el debug VoIP Dial PIR. Entonces aquí te va pidiendo números y te va dando mensajes. Aquí mira, te dice, se necesitan más dígitos para poder hacer match con un dial PIR. Por ejemplo, si hablamos a un celular, si tú nomás estás marcando 8 números, ahí el dial PIR, ¿sabes qué? Necesitas ingresar 2 números más para hacer match con los celulares que son de 10 dígitos y poder intentar sacar la llamada. ¿Ok? Vamos avanzando. Estas son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, los que nos tenemos que fijar para ver si está siendo redirigida bien la llamada. Por ejemplo, miren, aquí la persona empezó llamando con un número 1. El debug le dice, ¿sabes qué? Necesito más números. Escribe más números o inserta más números. Aquí la persona ya ingresó el segundo 1 y nos vuelve a decir, se necesitan más dígitos. Aquí nos vuelve a decir que se necesitan más dígitos. Aquí la persona ya agregó un 0, pero aún así el router nos dice, necesito más dígitos para hacer match con un dial PIR. Aquí la persona ya puso el último 1, 1101. Entonces aquí nos dice que el resultado es satisfactorio. Aquí nos dice que el número llamado fue 1101. Y salimos por el dial PIR con el tag 1101. Ok, aquí nos dice que ya se hizo match con un dial PIR de salida, que es el 1101, el que creamos. Entonces, con este comando de debug, nosotros podemos hacer troubleshoot en cuanto a llamadas que no puedan salir o no puedan entrar, ya depende de qué problema se tenga. Ok, vamos avanzando, vamos avanzando. Ok, ahora nos dice que aquí vamos a poner atención en el dial PIR POTS que se tiene que crear en el router B. Vamos a subir para que lo vean. Aquí tenemos el diagrama. Si pueden ver aquí, esta parte ya la tenemos. Lo que es de esta parte para la izquierda, ya la tenemos. Si un número interno, que es los que les decía, que son estos que tenemos aquí, estos números están internamente aquí en la red del call manager. Si un número intenta llamar a este, ya tenemos que tenerlo solucionado por los dos dial PIRs que creamos para este y para este. Ok, ahora nos vamos de esta parte del router. Pueden haber aquí extensiones o tal vez este teléfono podría ser capaz de hablar a estas extensiones, pero necesitamos crear un dial PIR en este router para alcanzar las extensiones de este PBX. Entonces, eso es lo que nos falta hacer. Al final, vamos a crear los pods de voz IP para que de este router podamos comunicarnos a este y de este router podamos comunicarnos a este. Entonces, si se fijan, es un pod para este, otro pod para este, un VoIP para este, un VoIP para este y un pods para este. ¿Ok? Vamos a la configuración donde la tenemos. Está por aquí. Ok. Muy bien. Entonces, ya tenemos el comando. El comando es Dial PIR Voice 2000 POTS. Ok. Aquí estamos utilizando una conexión T1 PRI hacia un PBX. Vamos a mostrarlo para no confundirnos. Miren, aquí tenemos el tipo de conexión T1 PRI en el puerto 1 diagonal 0. Entonces aquí tenemos la configuración. Dial PIR Voice 2000, hacemos referencia a los tipos de extensiones del PBX en modo POTS, Destination Pattern 2, punto, punto, punto. Esto es lo que les comentaba de los puntos, son las máscaras o las wildcards. Entonces,
Acá pudimos ver que creamos un dial peer para cada teléfono, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un PBX con 100 extensiones? ¿Creen que sea fácil crear un destination pattern para cada extensión, para poder llegar a cada extensión? No, sería demasiado trabajo y sería demasiada configuración. Entonces, los puntos hacen referencia a todo lo que pudiéramos abarcar. Si te fijas, aquí nomás ponemos un 2 y ponemos 3 puntos. Entonces, que cualquier número que empiece con un 2 y que tenga 3 dígitos aparte, nosotros vamos a poder accesar mediante este dial peer. Si ponemos 2, 1, 1, 0, 2, 5, 7, 2, 2, 3, 1, 4, cualquier combinación la va a añadir porque estamos poniendo un 2 y 3 puntos. Entonces, esa es la ventaja de los puntos. ¿Ok? Ya con esta configuración nosotros podemos alcanzar cualquier extensión entre la 2000 y la 2999. Para eso sirven estos puntos, perdón. Aquí ponemos no digit strip y asignamos el puerto 1 diagonal 0, 2.23, que fue el puerto asignado para ese teléfono. Ok, déjenme ver aquí en los apuntes. Ok, aquí el puerto 1023. ¿Por qué se puso ese puerto? Aparte de que ahí está conectado el PBX, este canal, no sé si recuerdan, es el canal de señalización que utiliza una conexión T1 PRI. Entonces, el canal de señalización es el 23. Si se acuerdan, en el tipo de señalización de CSS, se utiliza el 16, si no mal recuerdo, que era uno de por en medio. Entonces, se tiene que utilizar el canal de señalización para mandar los destination patterns, ¿ok? Ok. Bueno, eso ya está. Ya podemos recibir y hacer llamadas de cualquier número que tenga un 2 al principio y 3 números al final o después del 2. Ok, ya llevamos ya tenemos esa parte. Aquí nos empieza a comentar acerca de las wildcards. Miren, aquí lo tenemos, los puntos. O sea, hace referencia a un 2 y cualquier número o cualquier dígito y serían 3 dígitos. Entonces, ese es el objetivo de las wildcard. Permítanme poquito. Ok, muy bien. Ok, lo de las wildcards ya quedó. Vamos a... A explicar lo que es el digit strip. Digit strip, ok. Aquí nos dice que el comando no digit strip, este comando es cuando se utiliza, por ejemplo, ok. De hecho, es un gran punto de discusión. De hecho, aquí lo podemos ver, miren, a big point of discussion. ¿Por qué? A mi manera de verlo, yo lo veo importante y yo siempre lo configuro. Porque hagan de cuenta que cuando el router tiene un destination pattern con un 2 y tiene 3 puntos, el router solamente le hace caso al 2, porque es algo explícito, es algo configurado manualmente. Y a los otros 3 puntos no les hace caso. Entonces, el router, en cuanto tú empiezas a ingresar números, él lo que quiere es hacer ya mandarle los datos y ya tratar de gestionar la llamada. Entonces, el no digit strip lo que hace es que el router se tiene que esperar hasta que los 4 números sean ingresados. O sea, si tú no pones este comando, si tú ingresas un 2 y un 5, tal vez en un cierto tiempo determinado el router manda la llamada. Y como nomás son 2 números, no vas a poder comunicarte. Entonces, cuando tú pones este comando, el router tiene que esperarse a que tú pongas un 2 y que tú pongas los 3 números que faltan, que hacen relación a los 3 puntos que configuramos en el dial peer. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo levanto el micro, si yo marco 2, 5 y lo dejo así por un momento, el router no tiene que mandar nada de información. Si yo pongo 2, 5, 6,
el router no tiene que mandar nada de información. Si yo pongo 2, 5, 6, 8, ahora sí, el dial peer hace match con los 4 dígitos y ahora sí el router tiene que tomar esa llamada y gestionarla. Para eso sirve el no digit strip. O sea, es como no destruyas los dígitos, o sea, espérate para que puedas tomarlos todos y hacer la llamada. Para eso sirve este comando. Entonces, es importante ponerlo no digit strip. ¿Ok? Vamos avanzando. Aquí tenemos un key topic. Vamos a leerlo. Nos dice, el router automáticamente elimina cualquier dígito explícitamente definido de un POTS dial peer antes de enviar la llamada, que es lo que les comentaba. O sea, como los puntos no están explícitamente dados de alta, el router lo que quiere hacer es ya enviar los datos de la llamada y tratar de enlazar la llamada, pero no, necesitamos ingresar los 4 números que tenemos configurados aquí. Entonces, para esto es este comando, para que el router nos espere y no destruya ningún dígito ingresado. Ok, aquí hay un ejemplo. Hay muchas empresas que usan el 9 para tomar línea. Si ustedes han trabajado dentro de una empresa, siempre utilizas 9 y luego marcas el celular, o marcas 9 y marcas el número de teléfono, internacional, nacional, lo que sea. Entonces se configura un destination pattern con un 9 y después se ponen los puntos. O sea, 9 y después pones los 7 puntos de un número local o los 10 puntos de un número de celular. Entonces, con este comando, si le ponemos el no digit strip, nos espera a que pongamos todos los números del teléfono, porque si no ponemos ese comando, si nosotros presionamos el 9 para tomar línea y presionamos 3 dígitos, el router va a querer mandar esa información. Cuando no, nos tiene que esperar a que ingresemos los 7 números del número local o los 10 números del celular, que se espere el router y ahora sí poder hacer la llamada. Entonces, ese también podría ser un ejemplo. Entonces, el no digit strip proviene que si ingresamos un 9 o un 2, el router no envíe rápidamente la solicitud, sino que nos espere hasta que se ingresen los demás dígitos, los que necesitamos. Entonces, para esto es el no digit strip. Ok, es complicado de entender, espero me esté dando a entender. Es algo complicado, todo este capítulo es muy muy complejo, entonces espero me entiendan. Cualquier duda que tengan pueden escribirla en los comentarios y yo les echo la mano con eso. Ok, aquí tenemos, bueno, ya pasamos eso. Ok, ya vamos en la configuración de los dial peers de voz IP. Ok, aquí tenemos el mismo escenario donde ya los dial peers POTS ya fueron creados. Tenemos el dial peer POTS 2000 para comunicar desde aquí a todo esto, y los dos POTS de dial peer para comunicarnos con estos dos teléfonos externos. Ok, ahora vamos a hacer la conexión. Esto ya se hace con dial peers de voz IP porque viajamos a través de una WAN. Ok, bueno, aquí nos dice que el router B y el CMA están divididos por una red WAN IP, entonces necesitamos comunicarnos a través de IP para poder llegar a los demás sitios. O sea que desde aquí tenemos que ser capaces de llegar hasta acá, pero para eso tenemos que configurar los POTS de voz IP. Ok, vamos avanzando. Aquí vamos a entrar directamente a la configuración, que es esta. Ok, la vamos a analizar. Vamos a crear el dial peer voice 2000 VoIP. Después vamos a poner destination pattern 2. Después vamos a poner session target, que va a ser la IP del siguiente punto o del next hop. Por ejemplo, aquí estamos configurando en el call manager A. Nos vamos al call manager A. Ok, aquí vamos a crear el dial peer 2000 de forma voz IP. Ok, si se fijan, el next hop
es la 10112. La IP que tengo yo en mi Call Manager Express es la 10111. Esta la tengo de este lado. Y yo tengo que poner en el Session Target la IP del otro lado. Si se fijan, va a poner la 2. Miren. Session Target IP versión 4.10.112. Y configuramos el codec. El codec casi siempre se va a poner el G711 ULAO, que es uno de los más livianos. Si se fijan en el primer capítulo o en el segundo, no recuerdo, vimos los codecs. Hay que ver cuál codec es el indicado para enviar llamadas a través de una WAN. Entonces, aquí lo recomendable es poner el G711 ULAO porque es más liviano. Más abajo en el libro nos dice que tenemos que poner el codec. Déjenme lo busco, lo tenía por aquí. Creo que es el G729, sí, G729, pero ese es un poco más pesado. Entonces, hay que verificar cuál queremos poner. Ya depende de nuestros DSCPs, la memoria de nuestro router. Si tenemos un equipo pues con buenos recursos, podemos poner el G729, que es un poco más pesado. O ver y compararlos. Creo que el G729 es recomendable para la WAN porque es un poco más ligero. Creo que me equivoqué ahí. El G729 es más ligero y se puede poner para enlazar llamadas de una WAN a otra o de un sitio remoto a otro. Y el G711 es un poco más pesado. El ULAO es un poco más pesado porque es el que se utiliza en la LAN. Si tú te fijas en tu LAN, tú tienes tus switches, tienes toda tu infraestructura bien, no dependes de internet. Entonces se pone este codec porque tú tienes buena comunicación. Entonces, ahorita estoy recordando y creo que este lo pusieron, aunque es un poco más pesado, tal vez su infraestructura o su WAN IP es propia de ellos y no pasan por internet, entonces no tienen problemas. Cuando tú pasas por internet, creo que es recomendable poner el G729 porque es más liviano. Entonces, los hice bolas un poco, pero el G729 es más liviano y el G711 es más pesado. Ok, ya es el que ustedes decidan usar. Ok, vamos avanzando. Aquí tenemos la configuración. Entonces, el Session Target, ya saben cuál IP tienen que poner y el codec. Ok, aquí nos dice que esta parte, que es el IPv4, déjenme, pongo en silencio esta cosa porque están hable y no dejan concentrarse. Ok, aquí nos dice que la sintaxis IPv4 lo maneja como una palabra, como un word. De hecho, aquí le puso el signo de interrogación y si se fijan, hay que especificar una palabra, no es un número en específico, entonces hay que poner IPv4 dos puntos y la IP. Ok, aquí, por lo tanto, o por consecuencia de que nos puede dar una palabra para asignarle, ahí podemos poner un DNS, porque no nos pide un número como tal. Entonces, si nosotros en nuestra WAN nos manejamos por DNS, aquí pondríamos DNS dos puntos redefonía.com.mx. Y ese DNS haría referencia a una IP pública. Ok, entonces aquí nos dice que esta syntax es una palabra, no es tanto una IP. Entonces se puede usar DNS o una IP. De hecho, también se pueden usar gatekeepers de H323 para poder administrar diferente variedad de llamadas o de call managers o de servidores, ya sean servidores proxy SIP o cosas así. Entonces aquí se puede configurar de forma dinámica. Ok, vamos avanzando. Ok, aquí tenemos una nota importante. Nos dice que si los valores del codec no hacen match entre los dos routers, la llamada falla y arroja un tono de ocupado. Esto es comúnmente llamado como codec mismatch. El codec por default en un dial peer de voz IP es G729. Es lo que les comentaba. El G729 es un poco más liviano y
es bueno si tenemos que atravesar por internet. Tal vez esta red, que es la que les comentaba en este ejemplo, es una red WAN propia del proveedor o propia de los clientes. Entonces, como no dependen de internet, su infraestructura es buena y pueden darse el lujo de poner un códec un poco más pesado, como es el G711 ULAO. Ok, vamos avanzando. Déjenme ver en mis notas lo importante. Ok, aquí nos dice que después de que el dial peer 1100 en el router ver use el comando destination pattern 11.0. Para direccionar todas las llamadas comenzando con los dígitos 110 al call manager A. Entonces, sin la wildcard, o sea, sin el punto, nosotros deberíamos de crear dos dial peers de voz IP en el router B, uno para la 1101 y uno para la 1102. Ok, vamos a regresar poquito, que es este, miren. Aquí lo tenemos. Destination pattern 11, 0 y un punto. ¿Por qué? Es que este es otro dial peer. Ok, miren, acá está el dial peer 2000, que es configurado en el CMA, que es este, para alcanzar esto. Ok, vámonos por partes. Tenemos un dial peer 2000 aquí. Le ponemos que el session target es nuestro next hop y vamos a alcanzar a llegar aquí. Entonces, de este router alcanzamos a llegar aquí por el session target. ¿Y ahora qué queremos alcanzar? Queremos alcanzar todas las extensiones que comiencen con un 2 y tenga 3 puntos. Entonces, esta es la configuración. Quiero alcanzar las extensiones con un 2 y 3 puntos. Y mi session target o mi gateway va a ser esta IP. Ok, entonces ahora nos vamos en sentido contrario. Hay que configurar un dial peer de voz IP que con el session target logre comunicarme hasta aquí y que yo pueda alcanzar estos dos dial peers. Ok, o estos dos números de teléfono. Entonces, nos vamos dial peer voice 1100, haciendo referencia, destination pattern 110 y un punto. ¿Para qué? Para no tener que crear dos dial peers, uno con el 1101 y uno con el 1102. Si ponemos un punto, ya podemos alcanzar todos los números que comiencen con 110. Entonces, ya no tendrías que crear dos dial peers para alcanzar desde aquí, aquí y aquí, sino que con uno alcanzas la 110, un punto, 110, un punto. Si aquí hubiera otro dial peer o otro teléfono con la 1103, también abarcaría ese teléfono porque tenemos 1100 y un punto. 1100 y un punto. Si aquí tenemos 10 teléfonos, no tenemos que configurar 10 dial peers, sino que con el punto que tenemos aquí ya hacemos referencia desde el 0 hasta el 9. Entonces, por eso es importante manejar las wildcards o los puntos. Session target 10111, ya que estamos en este extremo, tenemos que apuntarle a la IP que está acá. Y con el destination pattern ya podemos alcanzar estos teléfonos. Entonces, si se fijan, ya tenemos toda la conexión realizada. Tenemos los dos dial peer pods para que nuestros teléfonos internos lleguen hasta aquí, que fueron los primeros que configuramos. Tenemos el dial peer pods 2000 para que nuestros teléfonos internos puedan llegar a este conmutador. Tenemos un dial peer de voz IP de aquí para acá para poder alcanzar esto y uno de aquí para acá para poder alcanzar esto. ¿Ok? ¡Wow! Ya me cansé de la hablada. ¿Cuánto llevo? No me acuerdo, pero bueno, vamos avanzando. Déjenme ver dónde me quedé. Ok, en esta nota me quedé. Ok, aquí nos dice que, como podemos ver, el tag del dial peer 2000 es usado en el call manager, en el router, en el CMA, para configurar un dial peer de voz IP. Y también se está usando en el router B para configurar un dial peer pods. Si recuerdan, sí es cierto. Aquí vamos a buscarlo. Miren, aquí está el dial peer voice 2000. Lo tenemos en el call manager A.
Y acá estaba el otro. Aquí está. Dial Peer Voice 2000 POTS, pero está en el router B. Entonces, esa nota es la que nos dice, como se acuerdan, anteriormente les dije que no podemos usar el mismo tag en un mismo router, pero sí podemos usar el mismo tag en diferentes routers, y eso es importante para hacer referencia. Aquí configuro uno para alcanzar el 2000, que son todas estas extensiones, y aquí creo un 2000, como el primer 2000 lo creé acá, acá creo otro 2000 para alcanzar las extensiones de acá. Entonces ahí no hay problema y es lo que nos dice esta nota. Esta nota. Ay, perdón, esta. No, no es cierto. Esta. Ok, vamos avanzando. Ahora vamos a ver los tipos de wildcards. Tipos de wildcards. Ok, si se fijan, las wildcards son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que configurar dial peers para alcanzar teléfonos en específico, imagínense, si yo desde mi call manager quiero alcanzar todos los números que hay en la PSTN de celulares, todos los números en la PSTN internacionales y de larga distancia, o sea, es infinidad de números, o sea, son muchísimos números. ¿Cuándo acabaríamos de configurar nuestro call manager si nos vamos de uno por uno? Entonces, para esto sirven las wildcards, porque por medio de puntos tú puedes abarcar un cierto número de dígitos. Entonces, vamos a checar estas wildcards, que por cierto es un key topic. Se las voy a leer. Lo que es el period, que es el punto. Aquí nos dice que hace match a cualquier dígito marcado desde el 0 al 9. Oh, también nos dice que la tecla de asterisco, también esa puede ser utilizada si ponemos un punto. Aquí nos dice, por ejemplo, un 20, dos puntos, hace match a cualquier número entre 2000 y 2099. ¿Ok? Bueno, vamos al plus. Hace match a una o más instancias en el proceso de digitación. Por ejemplo, 5 plus 23 hace match a 5523, 5523, 5555523 o todos los 5 que quieras, pero antes del 23. Entonces, si tú pones un plus 5 plus 23, tú a la parte izquierda del número puedes poner todos los 5 que tú quieras, pero después tiene que haber un 23. Pero, importante, no puedes poner un dígito mayor a 32 dígitos por el estándar que hay en cuanto a la telefonía internacional. Entonces, puede ser utilizado, yo no lo he visto mucho en configuraciones, pero es necesario conocerlo. Los brackets nos dice que hace match a un rango de dígitos, por ejemplo, del 1 al 3, 1-3, 22, hace match a 1, 2, 2, 2, 2 y 2, 2, 2. Después, para configurar, perdón, tú puedes incluir un carrete, que es este. Este, antes del número que se configuró. Esto lo que hace es que no va a hacer match en el rango. Por ejemplo, corchetes, ponemos el carrete 1-3, corchete 22, hace match a 0-22. 4, 22, 5, 22, 6, 22, 7, 22, 8, 22, 9, 22 y asterisco 22. ¿Por qué? Porque este carrete hace que estos tres números no se tomen o la diferencia de estos números. Entonces se puede el 0, el 4, el 5, el 6, el 7. Por eso aquí nos muestra los comandos o los números. Entonces, si no tuviéramos este carrete, nosotros tendríamos que hacer o que hacer match los números 1, 2, 2, 2 o 2, 2, 2, 2 o 3, 2, 2, 2. Pero esta cosita, este piquito, este carrete hace que no utilicemos estos, sino que utilizamos los diferentes a estos. Si no lo tenemos, tenemos que usar el 1, 2, 2, 2 o 2, 2, 2 o 3, 2, 2. ¿Ok? Es confuso. Pero bueno, la wildcard T, esto hace match a todos los números digitados, pero no tiene que ser mayor a 32. Esto es muy utilizado para números internacionales. Y la coma inserta un segundo de pausa entre números digitados.
Por ejemplo, si tú quisieras que tu plan de embarcación fuera más despacio o no sé por qué se utilizaría la coma, yo no la he visto nunca configurada, pero podría ser por algunas especificaciones del cliente. Por ejemplo, si pones una coma entre cada punto, tendrías que esperar un segundo para poder ingresar un dígito. Entonces es como que sirve para esperarte más al momento de ingresar un número. No sé cuál es el objetivo, pero bueno, si tú pones una coma, tienes que tener una pausa de un segundo para ingresar cada dígito. ¿Ok? Aquí tenemos una nota. El símbolo de gato en un teléfono no es un símbolo de Wildcard en el Call Manager Express. Esta clave o este dígito, el gato, inmediatamente procesa el número marcado, parando el timer T.302, que es el intervalo de tiempo entre dígitos marcados. O sea, sé que si yo marco un número, por ejemplo, internacional, que tiene una variación de números, que no se sabe si en un país se ocupa más números o si en otro país se ocupa menos números, tú puedes ingresar el número y si tú no te quieres esperar a que el timer T.302 te redireccione la llamada, tú puedes presionar el signo de gato al final de cualquier número marcado y inmediatamente va a mandar el router el número hacia la PSTN para que tú lo puedas sacar. Entonces es para hacer la marcación como que más rápida cuando tú ingresas la tecla de gato después de un número marcado. Ok, vamos avanzando. Aquí tenemos unos ejemplos de los brackets. ¿Por qué? A menudo los brackets son los más difíciles de entender, entonces tenemos esta tabla. Aquí me va a tomar tiempo, no lo voy a explicar. Si gustan, pónganle pausa, trátenlo de entender, porque me va a llevar un tiempo explicarlo. Ok, pónganle pause, analícenlo, cualquier pregunta me pueden escribir y lo analizamos juntos, ¿ok? Vamos a avanzar porque ya es tarde y no quiero que se extienda tanto el número, el tiempo, perdón, no sé qué estoy diciendo. Ok, aquí nos dice que estas wildcards son muy a menudo utilizadas para configurar nuestros dial pairs que se van a comunicar con la PSTN. De hecho, es casi siempre lo más utilizado. Tienes que crear un dial pair para poder comunicarte con celulares, un dial pair para poder comunicarte con áreas locales, un dial pair para larga distancia y así sucesivamente. Yo ahorita les voy a mostrar en el router aquí donde trabajo cuáles son nuestros dial pairs y cómo los tenemos configurados. Estos son los que se utilizan en Estados Unidos. Puede que funcionen aquí, pero es recomendable hacerlos en base a nuestra infraestructura aquí en México. Ok. Bueno, vamos, se los voy a mostrar. Si se fijan aquí, pues es como una guía que da Cisco para configurar los dial pairs para que puedan salir a la PSTN. Aquí pues está la configuración de los mismos. Estos no nos van a servir mucho a nosotros. Yo ahorita les voy a mostrar los que yo tengo en mi router, que si tú levantas tu teléfono y si tú marcas, hay un dial pair para cada llamada y si tú configuras esos dial pairs en el puerto asignado por donde tienes tu línea conectada de tu proveedor, tú tendrías que poder sacar llamadas a cualquier número sin ningún problema. Ok, bueno, estos son, lo voy a dejar aquí quedito para si gustan poner pausa y leerlo. Y yo les voy a mostrar los que yo tengo configurado en el router, porque pues yo vivo en México, soy de México, orgullosamente, claro. Y claro, pues les tengo que mostrar la configuración de un router que se utiliza aquí en México y no uno de Norteamérica, como nos dice aquí. Ok, muy bien. Para que puedan leer si es que lo necesitan. Esto ahorita lo vamos a explicar, el forward digits. Y vamos a entrar al router. Déjenme ver si tengo. ¿Dónde está la terminal? Aquí está. Ok.
Okay, ya estoy dentro. Miren, vamos a poner el show dial peer voice summary, que es el comando que analizamos. Si se fijan, aquí tenemos varios pods, el 1, el 2, hasta el 9. Si se fijan, están en up. Utilizamos el puerto 7 para salir, que es donde se conecta nuestra troncal analógica de Telmex. Tenemos llamadas para hacer 1-800. Tenemos llamadas para internacionales, para celular 044. Oh, Dios, ¿qué hice? Nada. Copié y pegué. Ok, tenemos para llamadas internacionales, llamadas de larga distancia celular, local celular 01, 01800. Entonces, estos son los dial peers que utilizamos. Aquí tenemos por ahí un dial peer de IP. Entonces, vamos a ver los dial peers. Los tenemos. Aquí están. No, estos son los viejitos. Aquí están. Empezamos del 1. El 1. El 2, que son para emergencias. El 3 para hacer 1-800. El 4 locales. 5 larga distancia nacional. 6 celular 044. 7 celular 045. Larga distancia internacional 01900. Y con esos. Si se fijan, tenemos la descripción. Tenemos aquí unos bloqueos de llamadas, el destination pattern, tenemos los destination pattern, aquí pueden ver los puntos. Entonces así es como se configuran, al menos aquí en México. Ay, déjenme cerrar esto, ya los pudieron ver. Entonces, así es como se configuran aquí en México. Cisco en este libro los da para Estados Unidos. Entonces es casi igual, de hecho tú puedes crear tus propios dial peers personalizados. Aquí tenemos dos comandos que hacen referencia al digit stripping, el comando forward digits y el comando prefix. Si se fijan, aquí tenemos el prefix y el forward digits lo tenemos aquí. Ok, muy bien. ¿Para qué sirve el forward digits? Este nos permite especificar números para poder justificarlos. Es más o menos lo que les comentaba. O sea, si tenemos un forward digits 3, aquí se utiliza. ¿Por qué? Porque este dial peer es para emergencias, si no mal me equivoco, que tenemos un 9, un número entre estos y dos unos. Entonces, ¿cuántos números tenemos que enviar? Tenemos que enviar tres números, que es el 1, el otro 1 y uno de estos tres números, ya sea el 4, el 6 o el 9. El 9 es independiente, ese no, ese ya el router lo toma. Entonces, aquí nos dice que tenemos que enviar forzosamente tres dígitos. ¿Por qué? Es lo que les comentaba, si el router no ingresa dígitos, él manda la llamada y se hace bolas. Entonces, aquí le tenemos que decir que envíe 3 dígitos después del 9. Es importante que mandes 3 dígitos después del 9 porque quiero que saques llamadas a emergencias. Perdón. Entonces, necesitamos enviar 3 dígitos. Entonces, eso hace referencia a esto. Aquí tenemos el 11 también, forward digits 11. ¿Por qué? Porque si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es todo esto, 8, 9, 10, 11, 11 dígitos. Entonces, aquí le decimos que si queremos utilizar el destination pattern de 11 dígitos, tenemos que enviar forzosamente 11 dígitos para que la llamada sea satisfactoria. Entonces, para eso se ocupa este comando. Si no le ponemos este comando y le ponemos forward digits 12 o forward digits 9, nomás nos va a tomar 9 dígitos y va a ser lo que va a mandar. Entonces, no va a ser match con los teléfonos de la calle. Entonces, para eso sirve el forward digits, para decirle al router exactamente cuántos números queremos enviar después del 9
para que haga match con nuestros números de la calle. Ok, aquí tenemos el siguiente, que es el prefix. Esto es inverso. Esto es inverso. ¿Por qué es inverso? Porque en los números internacionales, como son números muy largos, no podemos especificar exactamente una cantidad específica. Por ejemplo, en celulares sabemos que son 10 dígitos. Entonces, aquí sí es importante poner forward digits 10, porque sabemos que todos los celulares tienen 10 dígitos. Pero acá no es el mismo caso. Como los números internacionales pueden tener 15 dígitos, 16 dígitos, 14 dígitos, 13 dígitos, no podemos crear un dial peer para cada uno, sino que aquí lo hacemos a la inversa. Ponemos el prefix y le decimos al router que tome en cuenta los primeros tres números, que es el 9011. Después del 9011, espérate a que el usuario digite todos los comandos, y si los digita bien, pues saca las llamadas. Si no lo digitó bien, pues ya ni modo. Pero esto es utilizado y es recomendado por Cisco. Entonces aquí es a la inversa. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la cantidad exacta de qué dígitos tiene que tener un número internacional. Entonces aquí le decimos que con el prefix siempre el router tome en cuenta el 011. Ya después lo que haya del 011, pues ya lo toma el router y lo trata de enlazar. Pero si se fijan, aquí es a la inversa. El prefix casi siempre lo vas a ver implementado en dial peers de llamadas internacionales por el problema que les digo. Y siempre se va a poner este. ¿Ok? El puerto por donde vamos a salir, que es el mismo. ¿Ok? Muy bien. Esto ya es lo que acabo de explicar. Vamos avanzando. Esto también ya lo acabo de explicar, que es el prefix. Les digo, ahorita se lo estoy explicando, es complicado, de verdad, es complicado explicarles tantas cosas y sin que se me olvide. Pero cualquier cosa, cualquier duda que haya explicado mal o que haya dicho algo mal, en los comentarios ustedes pónganlo, lo investigamos junto. Y cualquier duda que tengan, pues ahí en los comentarios con más tranquilidad, ahí podemos pues responder cualquier duda y cualquier aclaración. ¿Ok? Bueno, ya me falta lo último, que es explicar, déjenme ver, lo que es el Private Line Automatic Raindown. ¿Para qué sirve esto? Rápidamente, si tenemos un call manager y queremos que todas las llamadas que entran a nuestro call manager por nuestra troncal digital, por nuestra troncal analógica, queremos que se vayan a un teléfono de conmutador o al teléfono de la operadora. Entonces, para eso sirve el PLAR. Private Line Automatic Raindown, que aquí lo tenemos, miren, PLAR. Ok, entonces vamos a ver la configuración. Para configurarlo, para que una llamada que entre a nuestro call manager entre directo a un teléfono de conmutador o a un teléfono asignado para que responda las llamadas, vamos a poner en el puerto de voz, voice port 000, que es este, vamos a poner Connection PLAR, y el número de la extensión, que este podría ser la extensión del conmutador. Entonces, cuando una llamada entre de aquí, de la PCTN o de cualquier lugar de mi celular, si yo llamo al número piloto que nos dio Telmex, que nos dio Claro, que nos dio Verizon, que nos dio cualquier proveedor Axtel, cuando suene en este router, va a sonar en el puerto. Entonces, el Connection PLAR le dice que lo mande a la extensión tal, que es la 1102. Entonces, en resumen, una llamada desde fuera hecha al número piloto de nuestro proveedor tendría que entrar a esta extensión, a la 1102. Ok, eso en grandes rasgos. Aquí tenemos otro ejemplo. No, de hecho es el mismo. Aquí lo van a redirigir a la 1500, que es la extensión de la recepcionista. Ok, pero aquí como tenemos dos troncales analógicas de la PCTN, aquí tenemos que añadirlo en los dos puertos, porque si lo añadimos nomás en el 201, las llamadas que entren por este puerto sí se van a redirigir acá, pero cuando llamen a este puerto o a este número no se van a redirigir porque no tenemos la configuración. Entonces lo tenemos que poner en los dos puertos, en el 2000 y en el 2001. Ya nomás cambias esto por el puerto que tú tengas en tu conmutador. Y así las llamadas tendrán que entrar directamente a la recepción. ¿Ok?
Aquí es lo que les comentaba, hay que crear uno para el puerto 200 y para el puerto 201. Les vuelvo a repetir, este puerto es a donde se conectan sus troncales analógicas o sus troncales digitales. En troncales digitales, perdón, ahí no entra lo que es el connection PLAR. ¿Por qué? De hecho, aquí está, miren, es esta nota. Se los voy a platicar. Cuando tenemos troncales digitales, si se fijan, ya es con CSS o con CAS, el tipo de señalización. Pero como aquí ya tenemos muchos canales, pueden ser un E1 de 10 canales, de 20 canales, de 30 canales, o sea que tenemos 30 líneas simultáneas para poder hacer llamadas hacia la PSTN. Entonces, las troncales digitales utilizan los DIDs, que son estas cosas que tenemos aquí. Un DID, hagan de cuenta que el número piloto de un número puede ser el 910-5800. Ese es el número piloto. Cuando tú llamas, tú asignas un DID de la 910-5800 a la extensión 2000, que es la extensión de la recepcionista. Si tú quieres un DID para un jefe, tal vez para que ya no tenga que ser redirigido a la operadora y ¿sabes qué? Déjate comunico con el jefe, sino que tú puedes manejar DIDs. Puedes manejar el número 910-5801 y que se asocie a la extensión 2005, que es la extensión del jefe. Entonces, si tú desde fuera marcas a la extensión, al número, perdón, 910-5801, va a timbrar directamente en la extensión el jefe, porque estás utilizando DIDs. Esa configuración, si alguien la ocupa, puede pedírmela y en los comentarios yo se las pongo. Es muy sencilla. Si utilizan los translation rules, ahí tú pones el número pivote o el número DIDID y lo asignas a una extensión en específico. Si yo quiero tener un DID directo, si tenemos una troncal digital, yo quiero que desde fuera, si digitan un número local de la PSTN, suene directamente en mi teléfono. Por ejemplo, yo quiero usar el DID 910-5810 porque tenemos una troncal de 10 canales. Yo tengo el canal 10, 910-5810, y lo voy a asignar a mi extensión que es la 2010. Entonces, el DID 910-5810 va a transferirse directamente a la extensión 2010. Para eso sirven los DIDs y es por eso que aquí ya no se ocupa el connection PLAR. Aquí ya no se ocupa, esto solamente se ocupa para puertos FXO cuando tienes troncales analógicas. Ok, bueno, hasta aquí nos quedamos. Creo que ha durado una hora, un poquito más, me extendí demasiado. Espero no se aburran al momento de abrir el video que dure 1 hora 15. Van a decir, oh my god, ¿qué es esto? Pero bueno, espero le echen ganas y puedan verlo completo. Cualquier duda, cualquier problema, cualquier aclaración en los comentarios. Y yo trataré de responderle la duda. Espero que les sirva. Nos quedamos en la manipulación y el proceso de dígitos. Esto también es algo muy, muy importante y difícil de entender. Nos faltan al parecer 2 videos de este capítulo 6. Entonces es algo muy extenso, pero en cuanto acabe este capítulo me voy a sentir con un gran alivio como no tienen idea, porque este capítulo de verdad es muy extenso y es muy pesado, de verdad. Para mí como para exponerlo, al momento de que lo estudié también, es muy, muy, muy pesado. Pero bueno, espero que poco a poco pues, ustedes vayan entendiendo, le sigan echando ganas. Y pues vamos a seguir adelante, ¿va? Espero que estén muy bien. Nos vemos. Bye.